While I travel globe in lavish robes, trying to buy my happy grabbing clothes, writing notes to grab your lobes. Newly scallied death on Savile Row, my future money's dust and investments that I haven't blown. It's pure love I get for my kids, something I've never known. Light language, infinite scriptures, you're on a level low. Guess what I'm gonna do with my millions if I ever blow? Spend it all on NFTs. We hope to face to be someone. The only problem is we never known who. Gotta be something to someone to free your people up whatever you do. So always strive to be someone. The only problem is we never know who. Gotta be something to someone to free your people up whatever you do. Whatever you do, whatever you do. Today I woke up breathing, functional with feeling. And for that I've got a spring up in my stirrup. Shawshank Redemption, big pipeline with the warden's nose. Every single second never caught a cold. You make the difference cause you think you see it best. The way you hold the fort, really I'm impressed. Bars stamp around the foundation and the dawn would mold. Me and Dusky wondering lightning just like a stone cold. While I travel globe in lavish robes, trying to buy my happy grabbing clothes, writing those to grab your lobes. I'm really scally death on Savile Row. My future money's dust and investments that I haven't blown. It's pure love I get for my kids, something I've never known. Light language, infinite scriptures, you're on a level low. Guess what I'm gonna do with my millions if I ever blow? Spend it all on NFTs and then deface them all. 100 seasons here scheming as I'm blowing. Look at me all in a scene, just watch the geezer go. I'm trying to fly, saluting people, hoping that I won't. I'm floating round the globe, trackies on my puffer coat. I run it home, tainted love, the way it comes and goes. Stay for grub, I didn't rush, I hate it when she sews. Late for lunch, I'll never say it's old. But we just waiting for gold. Hoy ha sonado mi despertador y saben que iba acompañado de una gran jornada porque el plan principal era ver este partido. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Juega Real. El Divo dibujando una gran atajada. Ahí va a meter el córner. Cortando bien ese balón. Esto es lateral. Así se viene el campo Real. Parece un 4-2-4, ¿no? Sí, dos pulmones ahí en el medio de la cancha para robar y pasarla lo más rápido posible para definir. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Gol! ¡Qué momento! Debutando y marcando nomás. Cori Gakpo. Gakpo buscando crear peligro, se mete la pelota al palo. ¡Y gol! Han marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y con esto la pizarra 2-0. Lionel Andrés Messi. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! Y en la segunda terminó ganando, se recuperó bien. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Ahí va Cody Gakpo.
¡Ahí está el tiro! Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Pajarito Valverde. David Trezeguet. Va para Aguar. El balón que sale disparado. Ahí están filtrando la bocha. Esa llega a las manos del arquero. Phil Smith. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esta puede ser. Viene con ganas. Se viene. Este joven, ¡qué pedazo de goleador! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Avanza hacia el arco rival. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Valverde. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Sí, Valverde. Ahí se queda con la pelota. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. A ver, pégale ahora, Angelito. De cuchara la levanta. Ahí se viene. ¡Oh! La antológica definición. ¿Vieron cómo picó esa bocha? ¡Qué maravilla! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que hizo. Aparte, marcó, y eso es lo más importante. Ahí está Messi. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Se corta hasta ir a mala jugada. ¡Ahí está el disparo! Termina siendo muy fácil para este guardameta. Kelly Smith. Le están dando un minuto de agregar. ¡Ojo que lo hace! ¡Ahí está! Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Ahí va avanzando con la pelota. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Ángel Di María. Pelota perdida por Di María. Valverde. Fabián. La busca Musiala. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Buena pelota, mete Messi en el centro. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Se ha equivocado acá, ahora tendrán que recuperar ese balón rápido.
¡Chao, chao! ¡Mamá! ¡Y se le fue! El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. ¡Le pegó el fideo! ¡El Divo dibujando una gran atajada! Córner al corazón del área. Alejado el balón por Nista. Bien tapado ahí. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Conate. Le están achicando los espacios, no puede salir. Excelente el quite. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Avanza y se va al ataque, a ver qué puede hacer. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Gapco. Balón para Aubameyang. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Brillante intervención del arquero. Ahí lo dejó. Firme, hábil, grandioso. Kelly Smith. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Aubameyang. Hace muy bien su trabajo este portero. Gavi. Quedan 15 minutos en este partido. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Hussein Mawar. Konate. Queda nada para que termine el partido. Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento, el local tiene todo el control. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Una falta de texto, lo van a echar, me parece. Le ha mostrado tarjeta roja sin dudarlo. Decidió que era una posibilidad clara de gol. Y no lo pensó Fernando. ¿Qué le vamos a hacer? Y se llevó la tarjeta roja. ¡Le pega ahora! Una muy buena tapada del arquero en este tiro libre. ¿Con qué facilidad lo hace? Ojo que quizás lo vaya a molestar. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. ¡Si lo define Aubameyang! ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. ¿Qué querés que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando Pérez. El delantero ya sabía lo que tenía que hacer. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Kelly Smith. Defiende bien para recuperarla. Francescoli con la redonda. Se ha cruzado en la línea del disparo. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. ¡Gol! Talento puesto de manifiesto y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia. Un gol maravilloso. Si analizamos, Fernando, vuelta la jugada, es un centro. Así.